¿Y qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos a Warframe tutorial número 2. Y bueno, en esta ocasión les voy a mostrar bastantes cosas acerca del juego que les van a ayudar si eres una de las nuevas personas que entra al juego y no sabe ni qué hacer, no sabe qué misión seguir, no sabe cómo pasar las misiones ni qué es lo que tiene que hacer. Bueno, pues aquí será una clase de tutorial mini, no creo que duren mucho los videos. En todo caso, realmente no creo que sean muchos videos porque vamos a hacer nada más lo básico para que ustedes puedan comprender un poco más acerca de qué es lo que debes de hacer en Warframe para poder ser un poco mejor, ayudar a tu equipo, entre otras cosas, ¿ok? Pues bueno, nos habíamos quedado en esta parte. Conozcan, esta va a ser su nave de entrada, en la cual ustedes van a poder hacer muchísimas operaciones, ¿ok? Más que nada, bueno, puede uno personalizarlo con los colores a la disposición, que serían los colores básicos que te da el juego. Pero más adelante, si tiene uno la oportunidad, se pueden comprar con dinero real o con dinero virtual, pero muy muy adelante. Con dinero virtual necesitas un nivel muy alto para poder comprar colores, ¿ok? Para poder comprar los colores con dinero real no se necesita tarjeta de crédito forzosamente, se puede hacer depósito desde Oxxo también, y la verdad es que hay muchas veces en las cuales te dan rebajas de hasta el 75% por medio de Steam, que es muy sencillo también pagar por ahí, y la verdad es que conviene mucho esos descuentos. Ok, ese pequeño robot que nos habló, o esa pequeña IA que nos acaba de hablar, se llama Ordis, y es el compañero, o básicamente es tu nave la que te está hablando, y siempre nos va a estar acompañando en las misiones, ¿ok? Siempre va a estar hablando incoherencias y demás, ya que ha sido dañado por piratas espaciales, que sería lo que vimos en el episodio anterior. Y bueno, pues esta es tu nave, básicamente aquí hay un módulo, aquí hay otro módulo, en esta parte tú vas a poder hacer las misiones, aquí hay un módulo que quitaron hace tiempo, no recuerdo para qué era, aquí hay otro módulo, pero todo esto lo vamos a ir descubriendo poco a poco, o se los voy a ir explicando conforme vayamos pasando. Ahora, aquí nos marca un punto, una cajita, cuando sale ese punto, esa cajita, hay que ir hasta ahí y vamos a poner lo que sería un módulo para que funcionen las máquinas que tenemos aquí adentro, ¿ok? Hay bastantes máquinas y no todas se consiguen tan fácil, así que tienen que echarle muchas ganas al juego. Ok, pues instalemos el módulo, nos dice que es con la X. Instalamos el módulo. Y listo. Y bueno, como acaban de ver, salió un personaje que se llama Lotus. Ella es de una misión más extensa y con cinemáticas increíbles. Ella viene de una raza que destruía planetas, para los que no sepan, fácil y sencillo, desertó, porque realmente lo que ella quería es preservar el equilibrio en el universo, no quería hacer lo que su raza hacía. Y bueno, durante todo el proceso de las misiones siempre nos va a estar avisando qué nos da, qué nos propone, qué tenemos que hacer. Básicamente ella es como una Cortana en Halo, ¿ok? Es una IA, bueno, básicamente es una IA que nos ayuda, pero no, creo que nunca la podemos topar de frente más que en una única misión, que la verdad es muy, muy larga. Y bueno, ahora vamos a contemplar lo que sería lo básico. Más adelante les diría lo que es lo más avanzado o intermedio por default. Vamos a hacer, nos van a ir dando misiones poco a poco,
para poder desbloquear todos los módulos que tenemos aquí. Esto es una incubadora. Esta parte del arsenal, tú puedes cambiar de armas, comprar armas, cambiarles el color, los skins. Puedes cambiarte el color a ti mismo, cambiar de Warframe, en el caso que lo tengas, ¿verdad? Si no, tendrías que comprarlo con dinero real. En esta parte nos dan lo que serían los compañeros, que serían los centinelas, ¿verdad? Y aquí en esta parte de la incubadora, obviamente, como se escucha incubadora, es donde incubas un huevito y te dan una mascota, un Tamagotchi, ¿verdad? En esta parte podemos ver nuestros mods, nada más que no la tenemos. Como pueden ver, no las tenemos aún, ¿ok? Los van a ir sacando conforme vayan haciendo las misiones. Muy bien. En esta parte de aquí, vamos a poder crear armas, armaduras, cascos, llaves, entre otras muchas, muchas cosas que nos va a ir pidiendo el juego para poder entrar a misiones especiales con recompensas especiales, por supuesto. Les voy a mostrar lo que sería donde. Ok, ah, ok. Esta parte de aquí es un radio. La verdad es que no se le entiende nada. Pero bueno. Y parece ser que no funciona. Creo que hay que poner un segmento. Un módulo, perdón. No un segmento. Un módulo para que se pueda oír. Y bueno, en esta parte uno le da aquí en navegación con X y puede ver todos los planetas que hay. No se puede meter a todos. ¿Ok? No se puede meter a todos hasta no desbloquear lo que sería el primero, que es la Tierra. Lo que son los puntos o estos rombitos con el centro negro y un candadito son los puntos que están cerrados. No puede jugar, uno no puede jugar esos puntos hasta que no los desbloquee. Para desbloquearlos tienen que jugar los puntos azules que parpadean, que sería por ejemplo este, ¿no? La verdad no es tan difícil, al menos al principio tal vez sea un poco difícil. Perdón, sea un poco difícil y tedioso, más que nada, jugar en estas misiones, porque uno no tiene la defensa ni los mods suficientes como para poder avanzar más rápido o hacer más daño. Son estadísticas, más que nada, los mods. Eso vendrá ya siendo algo más adelante, ¿ok? Por lo mientras, yo creo que vamos a jugar la primera misión, pero antes de empezar, quiero mostrarle algo más acerca de su HUD. Si pueden notarlo, en la parte superior derecha nos muestra algo que dice 48M y hay unas rayitas hacia arriba y una ruedita con cositas azules. Eso quiere decir que tenemos probabilidad de encontrar objetos raros de 47 minutos. Es un booster que nos dio el juego por haber terminado la primera misión. Con el Enter puedes ingresar al chat en el cual pues aquí están todas las personas hablando y demás. ¿Ok? Puedes cambiar en secciones lo que quieres ver, lo que quieres oír, entre otras cosas. Tiene uno emoticones en la parte de abajo. Muchos emoticones divertidos, la verdad. Antes no existían estos. Y tenemos las personas que están conectadas ahora mismo al mismo servidor que uno está. Que básicamente es el servidor americano. Muy bien. Las flechitas es lo mismo para cambiar de secciones. Clan, personas que están reclutando para clanes, entre otras cosas, ¿no? Y eso sería el chat. La verdad no es muy difícil, es común en los juegos y demás. Ahora vamos a ir al arsenal para poder entender un poquito más las cosas. Una vez entrando en el arsenal, te va a decir las habilidades que tiene tu Tenno de este lado. En la parte de abajo viene lo que serían, ahora sí que el poder que tienes, ¿no? Fuerza de poder, eficiencia de poder, duración, alcance, velocidad, al correr, salud, poder, escudo, armadura y conclave. El conclave se los explicaré más adelante, porque tal vez ahora no lo entiendan. Ahorita vamos a hacerlo puro básico, ¿ok? Digo, cuando uno entra a un juego, lo que más le gusta es personalizar a su personaje. Así que vamos a hacer eso para empezar y no aburrirnos con este tutorial, ¿ok? Vamos a jugar con Excalibur o con el personaje que ustedes hayan escogido. Y nos vamos a ir a apariencia. En apariencia, en esta parte de abajo, dice colores. Como ven, está así como si no tuviera colores porque son los colores básicos que trae tu personaje. Pues aquí va a poder uno escoger entre estos colores básicos que te da el juego, que son realmente feos, pero bueno, uno se acostumbra con el tiempo. Los que tienen candadito, uno no los tiene. Ok. Los tiene que comprar más que nada.
Bueno, me van a disculpar tantito porque no me lo van a creer. Pero está... Hay un sismo ahora mismo. A veces se simbra... Bueno, vivo en un edificio alto. No tiene nada que ver esto con lo que les digo, pero bueno. Y se simbra cuando pasa un camión, pero no está pasando ningún camión. No está sonando la alarma sísmica tampoco, pero... Pero aquí tengo... Disculpen, si estoy interrumpiendo el tutorial. Tengo una botella con Coca-Cola. Tengo una Coca-Cola y se mueve bastante... cañón. Creo que ya pasó. Fue muy leve. Bueno, continuemos. Mientras no suene la alarma sísmica, no pasa nada, ¿ok? La mayoría los vamos a tener bloqueados. Conforme vaya pasando el tiempo, vamos a poder desbloquear algunos. De hecho, hay eventos aquí en el juego. Por ejemplo, día de Pascua te dan una tabla de estos colores en color pastel que te regalan. Entre otros colores también te regalan cuando hay muchos eventos, ¿no? Pero en este caso solamente tenemos esto, así que aquí podemos escoger de qué color vamos a llevar a nuestro Warframe. Y ir combinando colores para que vaya quedando de una forma bastante chévere. Vamos a escogerlo a ver qué tal se ve, ¿no? Bien mexicano, ¿cómo ven? Mexicano italiano, ¿verdad? Mexicano italiano. Vamos a ponerlo todo así. La energía, aquí por ejemplo, yo cuando comencé a jugar no sabía qué era la energía y de qué se trata. La energía va en base a tus poderes, es el color de tus poderes. Les recomiendo que escojan un color fuerte como rojo o azul claro, tal vez también. Amarillo. Hay muchos colores que se ven muy padres. Nos los vamos a llevar así, parece que está hecho de chiles, ¿verdad? Este carnalito. Y bueno, en la parte de arriba de físico dice casco Excalibur. Hay muchos cascos para este tipo que uno puede ir consiguiendo. Por ejemplo, aquí tenemos 65 pesos, es lo que vale, ¿no? Pero también se puede conseguir en juego más adelante. Todos los cascos, o al menos la mayoría, se pueden conseguir en el juego poco a poco. Este está muy exagerado, pero está bonito también. Y todos se pueden ir consiguiendo poco a poco. La verdad es que no es muy difícil conseguirlos. Pero necesitas tener cierto nivel. Y también tenemos skins para el personaje, como pueden ver. Aquí está. Este skin es de la precuela que había mencionado en el video anterior. Dark Sector, por si la quieren jugar. Es una precuela de PlayStation. Y bueno, vamos a continuar con el tutorial porque si no me atraso. Igualmente las armas puedes cambiar su apariencia si no te gustan los colores que tienen. Se pueden cambiar. Tal vez en juego no se noten mucho, al menos que sean armas grandes. Pero sí diferencia mucho lo que es la energía, como ya les había mencionado, con este tipo de cosas. Perdón. Y aquí pueden ver, cambian los foquitos que sería la energía con la que se lanzan las cosas. Vamos a ponérselas en amarillo se las vamos a poner, ¿verdad? Porque nuestro Warframe también tiene energía amarilla. Y bueno, aquí por ejemplo el arco también te da accesorios, que sería el diseño de las flechas, que también se compran con dinero real o se pueden conseguir en juego, pero ya en un nivel muy avanzado, realmente muy muy avanzado. Como pueden ver, hasta el skin completo de lo que son las flechas y el arco. Pero bueno, eso tal vez sea algo más adelante que les explique. Tenemos lo que sería la parte de equipar, donde dice equipar, pues bueno, son armas que podemos encontrar en la tienda, algunas y otras no, otras son en el dojo. Hay muchísimas cosas por hacer, también se pueden construir, se pueden armar en otros lugares y las consigues también a veces en misiones. A veces, porque la verdad muchas veces no. Hay muchas armas que no se pueden obtener luego, luego desde la primera fase, por ejemplo esta, ¿no? Es un rifle muy, muy útil para matar a enemigos que no se mueven rápido. Aunque también los que se mueven rápido les tocan los balazos. Este tipo de arma, por ejemplo, mandas un detector, se lo implantas a un enemigo a distancia, de hecho, y disparas y las balas lo siguen. Como pueden decir, aquí dice bloqueado por un rango de PX, es lo que quería decir, ¿ok? Un rango de PX.
¿Qué es el PX? Tu experiencia. O sea, que te hace falta experiencia como para poder utilizar este tipo de arma. Muy bien. Aquí en el equipamiento de compañero, uno va a poder tener lo que serían estos pequeños centinelas. Que cada uno tiene sus habilidades especiales. Y ahorita se las voy a mencionar. Sin embargo, cuando uno obtiene uno, no utilizan sus habilidades especiales al menos que tengas el mod. Si no tienes el mod, estos centinelas no van a hacer absolutamente nada por ti. La habilidad especial del primero, que se llama Carrier, que es este gordito de aquí, es mi favorito. Es absorber todas las cosas que tiran los enemigos, o al menos las cosas que te pueden servir o que te hacen falta. Absorbe los mods, absorbe energía, vida, afinidad, absorbe munición y la absorbe justamente para ti, para dártela a ti. No se la queda a él, ¿ok? El segundo es el Dead Cube, que fue mi primer compañero, mi primer centinela que tuve. El Dead Cube lo que tiene es una torreta ametralladora integrada que hace muchísimo daño. Su habilidad secundaria de él es vaporizar, que lo que hace es que cuando un enemigo se acerca demasiado hacia ti, lanza un rayo, pues un rayo mortal anaranjado que lo vaporiza, realmente lo desintegra. ¿Ok? Lo que tiene por ejemplo, es una escopeta. Se me había olvidado mencionarlo. Tiene una escopeta, el carrier tiene una escopeta y absorbe las cosas. Dirija, lo que tiene es un francotirador. Mata a distancia este centinela. Y no recuerdo qué otra cosa, sino. Ah, los electrocuta los que se acercan. Helios es un centinela. Este es un centinela que van a estar viendo durante muchas veces. Cuando jueguen este juego, van a estarlo viendo en misiones. Vas a tener que rescatar, de hecho, a tres de estos centinelas, ¿verdad? Y este centinela, por ejemplo, lo que tiene es que escanea a los enemigos. Algo que tiene el juego es que vas a tener que estar escaneando mucho, 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 porque te da mucha información escanear cosas. Tal vez sea aburrido, tal vez no lo hagas. Si no lo haces, no te preocupes, no te pierdes de mucho realmente. Pero si eres alguien que le da mucha curiosidad este juego, porque la verdad da mucha curiosidad y no hay muchos tutoriales que te expliquen acerca de cómo se juega, por ejemplo, yo hago este tutorial, pues bueno, te va a ayudar Helios, este centinela, a escanear por ti a enemigos. Tanto vivos como muertos los escanea, es algo bastante útil. Y te van dando información según vayas escaneando cosas, porque hay muchas cosas por escanear, muchas. Este Shade, este también ya lo tuve, este centinela, solo que lo vendí. Sentí que no era para mí, la verdad, porque yo voy muy YOLO. Este centinela lo que tiene, bueno, este tiene un rifle de plasma, se me olvidó decirlo. Es un rifle horrendo, no hace nada de daño. Este es un centinela pacifista realmente, ¿ok? En cuanto a Shade, este centinela, lo que tiene es que cuando un enemigo se acerca a ti, te puedes hacer invisible. Tanto él como tú se hacen invisibles y no te detectan, ¿ok? Cuando hay un enemigo cerca, y bueno, varía qué tan cerca esté, según qué tan leveleados tengas los mods. A leveleados me refiero a cuántos puntos de nivel tengan tus mods, ¿ok? Tenemos a Wim, que es un centinela completamente guerrero. Este es completamente ofensivo. Este no te defiende para nada. Este güey, lo que le importa es asesinar a los que se te acerquen. Ok, lo que serían sus armas principales de él, sería, por ejemplo, la principal es que cuando se juntan muchos enemigos hacia ti o hay muchos. O te les avientas a muchos enemigos juntos, lo que tienes es que avienta una onda expansiva y avienta a todos, los dispersa por todo el mapa, como si fuera una bola de puñetazos. No recuerdo qué otra arma tiene. Ah, tiene un láser, sí es cierto, tiene un láser que la verdad no es muy efectivo. Es básicamente el mismo láser que tiene Helios, pero también hay un mod especial que este cuate es un golpeador y golpea al que se acerque. Se les avienta y les da unos latigazos con su cola bien. Bien, pero bien bastardos, hace muchísimo daño. Ahora, por ejemplo, en esta parte de las herramientas te va a aparecer esto. No tienes absolutamente nada al principio, ¿ok? En esta parte de las herramientas uno va a poder equipar herramientas diversas. Aquí tenemos un escáner.
en la tienda que vale 500 créditos, que sería tu dinero digital dentro del juego. Nosotros tenemos 3000. Vamos a comprar uno, ¿por qué no? Ah, ok, necesitamos un segmento, no lo recordaba. Tenemos cuetitos que realmente no funcionan para nada más que son bonitos en juego, se ven bonitos y demás. Y listo, observador remoto es como una camarita que uno pega a las paredes, te puedes ver a ti mismo. Es como para tomarte fotos con tu equipo y hacer tonterías. Realmente no sirve para nada. Al menos yo no he descubierto nada. En estas herramientas uno puede tener muchísimas, pero muchísimas cosas. Puede ponerse restauradores de vida que te suben la vida a ti y a tu equipo, o los que estén cerca de donde lo pusiste. Restauradores de equipo de munición, de energía, de escudo. Puedes poner compañeros fantasmas que básicamente son Pokémones, por así decirlo, porque los avientas de una bolita dorada y aparecen mágicamente, ¿verdad? También tiene cifradores. Los cifradores te ayudan a hackear las máquinas más fácil. Ok, es mucho más fácil y ayudan bastante. Y tienes muchísimas cosas por descubrir en este mundo de Warframe. Hay muchísimas cosas. Este es un segmento, que necesitas también, que acaba de salir, que estas son las reliquias. Las que le mencionaba en el primer video acerca de las llaves del vacío, para poder tú viajar al vacío Orokin o al vacío del espacio. Bueno, pues cambiaron su forma, ya no son llaves y ahora son esas bolitas que ven ahí. Ahora se llaman reliquias. Esta parte de acá atrás se abre, pero cuando vas más leveleado, obviamente te dan una misión en especial. Tú consigues una misión en especial en un planeta y puedes abrir esa parte de ahí. Y hay un secreto adentro que la verdad no creo que ni se imaginen, ¿ok? Bueno, creo que ya comenté lo que sería lo del arsenal. Ya casi se nos acaba el tiempo de este segundo tutorial. Lo que quiero es que entiendan lo que hay adentro de su nave, porque muchas veces no saben ni para qué es y preguntan a todo el mundo. Bueno, al menos me ha pasado las personas nuevas que están en el clan, aquí en Clan Warpath. Si quieren unirse, envíenos su solicitud por Facebook. Nosotros los agregamos luego, luego. No hay necesidad de preguntas ni cosas así, ni de que si eres pro o no eres pro y eso, ¿no? Aquí te agregamos y jugamos juntos, no hay ningún problema. Bueno, este segmento es el segmento incubadora, es una misión que también te dan, creo que al terminar Marte o la Tierra, no recuerdo, no, la Tierra. Ay, perdón. Y bueno, en este segmento te da, bueno, tienes que conseguir piezas para poder hacer la incubadora y poder incubar un huevito que vas a conseguir en unos nidos en especial. Tal vez se los explique más adelante, tal vez, pero vamos a ver nada más lo básico, así que no sé si voy a entrar en el tema. Los mods, como les digo, son una clase de tarjetitas que hay aquí, en el juego, que uno va consiguiendo poco a poco. Hay de diferentes tipos. Está el tipo bronce, que son cafés. Está el tipo plata, que son azules. Está el tipo dorado, que obviamente son dorados. Y está el tipo prime. Las piezas prime es como lo premium del juego, ¿ok? Es lo más difícil de conseguir. Los mods prime o superior se llaman también. Te dan mejores cosas, más rango y hasta más puntos de nivel para poder tener mejor lo que sería tu escala de daño, giro, vuelo, disparo, distancia, poder, eficiencia, muchas cosas te dan los mods, sirven muchísimo. En este segmento de acá vamos a poder construir armas, cascos, armaduras, nuevos warframes, nuevas armas, armas extrañas, armas raras, llaves, disruptores, que eso ya es algo más avanzado realmente. Y normalmente para los disruptores es un modo de juego que casi no sale en el juego, y cuando sale hay que ponerse las pilas para poderlo hacer y tener todo de una buena vez y que no te agarren con las prisas, ¿verdad? En esa parte, pues bueno, vamos a poder ver a los centinelas. Una vez visto esto, bueno, pasamos a la parte de enfrente, por fin, y vamos a ver esta parte que es de aquí, en la cual vamos a poder tener también segmentos. Todo esto que ven aquí bloqueado se va a desbloquear poco a poco según vayan haciendo las misiones. Y vamos a ver lo que sería este es el mercado. Aquí vamos a poder ver las cosas que han creado los fans por Steam y que se han subido al juego, lo que vende el juego, lo que se vende con dinero real y lo que se vende con créditos también aparece aquí. Es muy muy importante desbloquear este segmento, ¿ok?
En este segmento de acá vamos a poder jugar online contra otros jugadores. Ya no va a ser tanto contra la máquina o contra la IA del juego, sino que aquí vamos a poder jugar contra otros jugadores. Es un modo de juego súper difícil, súper desesperante, pero te dan también re recompensas para tu Warframe muy exageradamente buenas. Aunque hay que jugar mucho tiempo esto. Y contiene tres modos de juego que sería... Mata al Cephalon, que sería como mata al rey, ¿no? Va a tener a sus guaruras el rey y tal vez tú seas el rey y vas a tener a tus guaruras o haya otro rey y tú vas a ser guarura. Es como mata al rey, también está el tipo captura la bandera y va a estar también el modo de juego de todos contra uno o uno contra todos, o sea, tú contra todos. O tú y otros dos personas contra un solo rey que va a tener obviamente más poder, más daño, más velocidad, más todo. Pero bueno, si lo matas te dan muchísimos puntos. Te van a dar misiones especiales para que llenes un poco más tu nivel en este tipo de juego y puedas conseguir cosas mejores aún. ¿Ok? ¿Qué más les iba a comentar? Oh, el otro modo de juego que tiene esta parte de aquí, este segmento. Sería un nuevo modo de juego que se llama Lunario o Lunaro, ¿no? Digo, cuando fue la presentación se decían Lunario, supongo que es Lunaro, ¿no? El Lunaro es un tipo de juego entre Azteca y futbolito. No está tan sencillo jugarlo al principio, así que les recomiendo que lo jueguen mucho, ¿no? Se trata de meter la bola en una portería redonda. Es algo difícil porque las personas ni siquiera intentan meter gol. Se la pasan golpeándote para quitarte la pelota. En este segmento de acá realmente no es nada nuevo. Serían las noticias del juego y lo que vende el juego mediante estado físico. Como pues son ejemplo playeras, controles con skin de Warframe. Figuras de acción de Warframe, entre otras cosas. Ahora vamos a pasar por este lado. Aquí no ha habido nada durante un tiempo, al menos. Cuando yo jugué al principio de Warframe en la beta, sí había algo, pero no recuerdo qué era. Ahí no hay nada, así no se preocupen. En esta parte de acá, vamos a tener, como pueden ver, dice rango de maestría 3 requerido. Este es un segmento que se llama sindicatos. Los sindicatos son un grupo de, pues digamos, de razas que hay dispersas en el espacio de nuestro mundo Warframe, en las cuales pues tú te vas a poder unir a tres. Tienes que escogerlas bien, más que nada por lo que dan, el tipo de mods. Por ejemplo, si tú traes este Warframe que es el Excalibur, búscate el sindicato que dé mods de Excalibur. En todo caso, que si ya no te gustó este, llegas a conseguir otro personaje diferente, otro Warframe. Pues bueno, meterte a otro sindicato también vale. Vas a tener que levelear y te va a costar tanto dinero como piezas extrañas que hay que conseguir también en el juego, ¿ok? Te va a costar bastante dinero realmente. Creo que para poder levelear, el primer nivel creo que vale 10.000 créditos. Ahorita tenemos 3.000 nada más porque no hemos jugado casi, ¿ok? El segundo nivel va a costar 50, el tercero 100 mil y de ahí ya no sé, y la verdad yo no le he peleado más porque pues, ya se me hace una exageración. Este sindicato es también algo muy importante dentro del juego porque te van a dar muchísimas cosas, ¿ok? Te van a dar llaves para el vacío, te van a dar, bueno, llaves no, reliquias se llaman, reliquias para el vacío, te van a dar muchísimas cosas. Va a haber sellos que te van a ayudar a levelear dentro de estos sindicatos mucho más rápido. Te van a dar piezas de armas raras. Te van a dar, si no mal recuerdo, también aquí es donde te dan los fantasmas que les mencionaba hace rato en Arsenal. En equipamiento, obviamente. Aquí te van a dar esa clase de fantasmas. Y son diferentes, hay muchos, diversos. Y te los vas a... Son como fantasmas, porque... Bueno, fantasmas que te ayudan. Porque dentro del juego esos fantasmas, bueno, que ya no serían fantasmas, serían los enemigos, son tus enemigos. Aquí no, aquí te ayudan, ¿ok? Tú los vas a ir comprando con una... No con créditos ni con dinero real. Lo vas a comprar con lo que serían puntos de sindicato que te van a dar unas misiones especiales. Aquí dentro, con este símbolo, van a ser los sindicatos, como pueden ver. Y te van a dar misiones especiales que vas a tener que hacer. Y buscar algunos medallones
que van a ir dejando el sindicato revuelto por todo el mapa y escondidos, que tienes tú buscar para luego intercambiar por más puntos. Está muy curioso, está no está complicado, la verdad. Es sencillo de entender, pero tal vez más adelante en un tutorial avanzado lo veamos, ya cuando tenga un poco más de nivel, ¿ok? Pues por el momento sería hasta aquí todo. Hay muchísimas cosas que sabe del sindicato, pero más adelante se las diré porque eso no es de lo básico. Ahora seguimos en esta parte de la nave, que dice igual fuera de línea, segmento requerido. En esta parte vamos a poder ver lo que es el conclave y el códice, ¿ok? Conclave, como pueden ver, en la parte de arsenal, en esta parte de aquí. Como pueden ver, en la parte de hasta abajo dice conclave, dice 10 de 55. ¿Qué quiere decir eso? Que, o sea, que lo tienes en nivel 10 de 55. Tienes que mejorar esa arma tanto como se pueda, como para llegar al último punto de conclave. Y hasta a veces se puede llegar hasta 4 veces más allá. Pero son niveles muy altos ya, ¿ok? En esta parte, lo que te va a dar este escritorio metálico que tenemos aquí, te va a dar mucha información acerca del juego en sí. ¿Qué clase de información te va a dar? Pues te va a decir acerca de qué es lo que le pasó a la Tierra, porque ya no es la misma Tierra en la que vivimos, ¿ok? O sea, básicamente podemos ver los países y todo desde aquí en cuanto gire, claro que gira muy lento, pero no es la misma Tierra que conocemos, estamos en un futuro muy distante, ¿ok? Te va a decir acerca de los demás planetas, quiénes los habitan, la fauna. Te va a hablar acerca de los segmentos. También te van a hablar de mini historias que ha habido en el universo, de cómo ha cambiado todo. Y por qué existen estos Warframes, por qué existen los Orokin, por qué están todos en guerra. Te va a hablar muchas historias realmente muy interesantes. Y a veces sí vale la pena leerlas. Más que nada, porque te puede ayudar en tus misiones. Hay muchas misiones en las cuales, bueno, de hecho hay una misión sola que te da esa misión. Te da otras, ¿qué serán? A ver, son 2, 4, 6. Te dan 8. Te dan 80 misiones secundarias que tienes que hacer y que te convienen hacerlas. O sea, no simplemente la tienes que hacer o no la tienes que hacer. Como tú quieras, ¿no? Pero te va a ayudar muchísimo, la verdad, en el juego. Y tienes que escanear a unos personajes que tienen muchísima vida. Y bueno, no te hace nada. Se la pasan corriendo realmente, ¿no? Tú los escaneas. Y en cuanto a los escanean, te dan historia. Muchas veces esos personajes no los puedes encontrar fácilmente. Y si no sabes dónde están, pues entras aquí, buscas tu conclave, las personas que tienes escaneadas. Y ahí te dice justamente en qué lugar aparecen. Porque no siempre aparecen en el mismo lugar. Y esto te ayuda muchísimo para continuar con tus demás misiones. La verdad es algo muy, muy útil. Te da mucha información. Mucha, mucha información. Te dan imágenes. Te dan galería de imágenes, te enseña los enemigos, las cosas que hay en el universo. O sea, realmente es muy útil esto. Esto es como una. Esta escritorio aquí es como una Wikipedia dentro del juego. Está bastante interesante. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar este tutorial básico número 2. En el cual pues ya explicamos todo lo que hay dentro de la nave, armas y demás. Vamos a continuar con el tercer tutorial más adelante, ¿verdad? Que sería que vamos a ir por los fragmentos. Los fragmentos. Ahora, ¿dónde saqué los fragmentos? Vamos a ir por los segmentos de la nave, que son muchísimos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Que sería este. Que tal vez eso ya lo haga yo con mi cuenta en la que estoy avanzado, para que no sea tan tedioso tener que jugar las misiones. Además, así no tendría que hacer spoiler, ¿verdad? No voy a hacer spoiler de las misiones ya las que continúan para que ustedes se queden más picados con el juego como yo lo he hecho durante todo este tiempo. Que la verdad, yo prefiero en serio jugar el juego antes que investigarlo en Wikipedia y YouTube. Tengo amigos que prefieren investigarlo porque pues, son tan tarados que no lo entienden o son demasiado inteligentes que no lo entienden. Y prefiero investigarlo y la verdad no le encuentro chiste yo así al juego, al menos yo no, ¿verdad? Me gusta más saber qué es lo oculto que hay dentro del juego y he podido encontrar muchas cosas ocultas y realmente interesantes. Pero bueno, amigos, sin más que decir, hasta aquí lo dejo, me despido y nos vemos en el próximo tutorial en el cual lo voy a hacer con mi cuenta ya avanzada, ¿ok?
Bueno, bandita, pues nos vemos. Bye bye.